La red de inversionistas Ángeles fue lanzada hace un par de meses durante un importante evento latinoamericano, el sexto seminario taller PRODEM, que fue coorganizado por nuestra universidad. Nuestra red de inversionistas Ángeles une, por un lado, a inversionistas con excedentes de capital y, por otro lado, a emprendimientos o startups que necesiten financiamiento. Tuvimos la oportunidad de conversar con los señores de Wishing y nos expresaron su interés de ingresar al mercado peruano. Es así que a través de nuestra red pudo contactarse con un inversionista ángel que creyó en el proyecto y ahora están trabajando conjuntamente para iniciar operaciones en el mercado peruano. En este caso es la primera operación que cerramos. Wishing es una plataforma de inversiones que te permite, como un común de los mortales, el invertir para atraer a tu banda favorita. El promotor nos solicita capital y nosotros, a través de una serie de garantías, lo subimos a la plataforma y las personas pueden invertir desde un monto mínimo, por ejemplo, $500. Nosotros trabajamos con productoras que tienen bandas cerradas, que las tienen como pre-reservadas, y ellos quieren compartir el riesgo con más personas. En Chile hemos hecho a Mega, a Fito Páez, Morrissey, a La Ley también. Hemos levantado $1.7 millones hasta hoy, hemos financiado más de 50 shows y los inversionistas hasta ahora han tenido una rentabilidad positiva. La red de inversionistas de Ángeles de la Universidad del Pacífico me ha parecido en realidad la mejor forma de poder tomar una decisión acertada al momento de invertir en un proyecto como el que estoy ahora, de Wishing. Como extranjero invirtiendo en el Perú desde hace más de 9 años, son pocas las alternativas que al final tiene uno para usar en el momento de tomar decisiones tan importantes como estas. Todos los mecanismos y herramientas que da la universidad para estos casos hacen la tarea mucho más fácil. Voy a ser la cara de Wishing aquí en el Perú y por eso mismo también me interesa en invertir en el proyecto. Es para mí el impulso que le falta aún a la industria peruana, más que es una idea no solamente revolucionaria localmente, sino a nivel mundial es algo que todavía no se había, no hay algo parecido.